Vale, pues venga, vamos aquí. Más como tenemos tiempo de sobra. A ver qué pone aquí. A ver, un momentito, ¿qué es lo que teníamos? ¿Dónde estamos? Creo que fuimos a lo del submarino y todo. Tenemos la flecha, 10 flechas. Tenemos 148. Pero ahora venían las curvas. No se puede cargar. Combinar. A ver. Sí. Vale, tenemos la pistolita. No sé yo si deja la pistolita. Vale, no, no me acuerdo qué es lo que estábamos haciendo, pero venga. Vamos al lío. Papá. Eso está cerrado, eso está cerrado. Fíjate, no se puede subir o bajar el mapa. Y esto está cerrado porque necesitamos las de oro que tiene Leonardo DiCaprio. Ahora. Leonardo DiCaprio tiene una cámara. Que no me acuerdo. Digo, de nar. Eso está cerrado. Vale, vámonos para la otra zona. Porque esto ya lo visitamos. Yo creo que teníamos que ir a lo del submarino. Vámonos con el submarino. A ver, voy equipado para la vida moderna. A ver. Tendría que haber dejado la tinta arriba, ¿verdad? Vámonos, vamos a dejar la tinta arriba. Porque aquí no tengo yo nada más, ¿no? Prueba marina. Lo tendré que llevar. Maletín de aluminio. La llavecita creo que necesitaba o algo. Nos vámonos al otro lado. Ya si tengo que volver, pues vuelvo yo. Que tan lejos no está. Necesitaba la prueba marina para esto, ¿no? No. Creo que sí. Voy a tener que dar la vuelta, me parece. Ah, pues no.
¿Qué le pasa a la coleta? Se ha quedado suspendida en el aire. La coletas. Bueno, yo no sé si exploramos esta zona. No voy a explorar bien. Que tampoco tenemos mucha prisa. A ver, el mapa. Yo creo que lo cogí, ¿no? Es un mapa. A ver si hay algo por aquí guay. Nada, ¿no? Vale, aquí creo que había murciélago. A ver si me los cargo. No, si me matarán y todo, espérate, vámonos. Yo creo que aquí está mejor correr. Intentar evitarlo y ya está. Hombre, caraguao. Vaya, tío. Yo creo que... Un saludo, caraguao. ¿Cómo estás, tío? La flecha. Lo que es mejor, creo yo. Espérate, a ver el mapa. Bien, bien. ¿Y tú qué? ¿Cómo te ha ido el viernes? ¿Cómo te ha ido el viernes? Espero que te haya ido muy bien. Y que estés contentísimo. Estás contentísimo. Estarás cabreado. Estás cabreado. Espero que no. Muchas gracias por pasarte por aquí un ratito. Pues lo de las flechas. Yo lo que creo que es mejor no gastar nada con los murciélagos ahora mismo. Oye, ¿por qué he cogido la metralleta? Pero bueno, como tenemos mucha, es verdad, también te da razón. Venga, vamos a subir ahí. Vale, ya lo hemos recargado. Pero también te da razón. Lo que pasa es que las flechas no sé yo si son muy efectivas, ¿eh? Claro, eso es lo que yo creo yo. Es mejor. ¿Te acuerdas de Dino Crisis? Que había como las cajas, pues aquí no. A ver, esto que dice. En un panel de control, es un panel de control para la persiana. En las marcas que hay sobre la cerradura pone K402. Pues muy rico. Venga, a ver, esto que es montacarga. ¿Cómo nos gustan los montacargas? A los japoneses les encantan cuando pueden. Oh. A ver, toca un panel de aquí. Nada. Hay una palanca. Hombre, aquí hay que mover cajas también. Qué recuerdos tan bonitos. Hostia. Tengo yo... de profundidad. Tengo yo la visión de profundidad. Mido bien la distancia, ¿eh? Sí. Bueno, trabajar, trabajar. Tampoco es tanto que luego trabajar ir a hacer carrerita con los de estos. Así cualquiera va a trabajar. Fíjate, vamos a coger montacarga. Bueno, ya que estamos aquí, vamos a echar un vistazo a las puertas. Se mueve, me lo tengo que pasar. Que lo dejé hace ya un año y medio. Lo voy a volver a empezar. Más que nada por el tema de la resolución. Y se mueve un juegazo. Y la sensación de que vas a trabajar también buena. Está muy chulo trabajar en el puerto. Con la monta, claro, con el torito, cualquiera. A ver. No le doy. No sé si le da. Hay un panel de control para el puente de hierro levadizo. Le falta la palanca de control. Vale, ya sabemos que no podemos hacer nada aquí. Hay que ir a por la palanca de control.
poco tonto esto, ¿eh? Hacerme subir. Bajar la caja, bajar abajo. Ya, podrían haber puesto un puzzle, condiciones. A ver, aquí hay algo. La carga nos bloquea por completo. Será el botón este, ¿no? Venga. Hay paneles de control para el elevador de carga. Se puede ver una señal de advertencia. Puede que el elevador no funcione si el nivel de energía es bajo. Ven para acá, chiquito. Corre, 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 corre. No te quedes ahí, en la esquina. Piense. Joder, contra. Aquí. Voy a gastar los dos. Pues ya no. A ver cuánto me queda. Habré gastado así todo. Pues ya me queda. Qué gracioso, mi gato. Hostia. Coño, es que se me gira. Macho, es que la pistola tampoco es que sea lo mejor del mundo. Vale, esto. Al apuntar hacia abajo, se me gira a avanzar el personaje. Mira, ahí tengo munición de las flechas. Coger tarjeta. Tarjeta. Bell. De peligro. Biológico. Ahora miramos. Me ha dejado la cara llena de pelo. Venga, comprobar. Ok. Una tarjeta llave de plata reluciente. Muy bien. Puede usarla en la instalación de entrenamiento militar. Che, yo no me acuerdo que eso cae en el otro edificio, me parece a mí. O sea, en la otra zona, para llegar al avión, creo. Vale. Bueno, pues, ¿qué es lo que tenemos? ¿Tenemos algo más por aquí? Espérate. Me han dado esa tarjeta, así que lo tendremos que ir a otro sitio. Nos falta la palanca. No tenemos la palanca, por lo tanto, por aquí ya no tenemos que hacer más nada. Instalación de entrenamiento irá saliendo incluso del edificio. Porque aquí ya no hay más nada. ¿Verdad? Veamos el mapa. Aeropuerto. Este es el aeropuerto. Centro militar de entrenamiento. Esto era por donde hemos entrado. Que es para. Será para. Las puertas esas rojas. Qué listo soy, soy maldito. Vámonos. Pues tenemos que dar un buen viaje. De todas maneras, antes de irme de aquí, a ver si podemos. Vamos a cambiar la flecha. Vámonos. Vamos a comprobar aquí, a ver si podemos averiguar algo más. ¡Hostia! Se me dio directamente hacia allá. ¡Hostia! Que yo había cargado. Tío, no tengo para curarme. Es que lo malo es que no tengo para curarme. Corre, 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 corre. O sea, no llego, no llego. Me mata, ¿eh? Vámonos. Me mata, me mata. Ah, pues nos vamos de aquí. Ya cuando tenga alguna medicina o algo.
Vamos a cambiar a pistolita. Vamos a cambiar a pistolita. Que las flechas. Yo para mí que las flechas son menos potentes que. Bueno, podéis pegar, ¿eh? Podéis pegar. Va arrastrándose. Hombre, que te muerdan a ti murciélagos mutantes en el cuello. Ah, vas como ahí vas tú, has jugado. Y diciéndote a la gente, pues no estás tan. No estás tan herido, hombre, ¿no? Que por ahí ni nada, ¿no? Venga, vámonos a la otra zona. No tengo para curar en la caja. Tendremos que investigar un poco. He hecho una tontería porque sabía perfectamente que ahí creo que no puedo bajar. Necesito algo. Menos mal que esto está despejado de monstruito. Escalera. ¿De qué escalera? No, 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 eso ya los quilmé. Sí, ya los quilmé todo aquello. Espérate, a ver por dónde era. Y me tengo que meter aquí, ¿no? A la derecha. Ya por aquí, ¿no? Aquello ya les di yo cuenta nuevo. ¡Hostia! ¿Eso qué mierda? Papi, Azune, corre, 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 corre. No, no voy a durar nada. No voy a durar una mierda. Uy. ¿Eso? ¿Para qué? Si yo tengo que venir aquí, ¿no? Claro, yo tengo que venir para aquí. Bueno, tengo la tarjeta del peligro. Vale, creo que tengo que ir por aquí. Supongo yo que tendré que usar aquella tarjeta hoy, ¿eh? Vale. No puedo usarla aquí. Ah, vale. Es aquí. Vamos a usar la pistola. ¡Hostia! Se ha cerrado por detrás mía. Claire, concéntrate. Por aquí no hay nadie. O sea, hay una plantita. ¡Hostia! El duque de Olivares. El holandés errante. Tío cerdo. ¡Corre, corre, corre! No hay por aquí para colgarme, ¿eh? Vámonos de aquí. Yo huyo de todo, ¿eh? Soy un cobarde. Yo he entrado por aquí. Sí, he entrado por aquí. Un travesti, sí. Y ahí a la izquierda, o sea, a mano izquierda. O a mano derecha, ¿no? O sea, cuando salga, ahí hay como una zona, una escalera o algo. Pero estoy bastante regulera, ¿eh? Claire está regulera. A mano izquierda.
Creo que la cámara se pone de frente. O sea, a mano derecha. Sería, ¿no? Ahí hay dos. A ver si aquí hay plantica. No hay nadie, ¿no? Es un interruptor para el aparato de ventilación. Vaya, pues nada. Ah, pues no puedo, ¿no? Ya, esto no tiene salida. Otra tarjeta. Lector de tarjetas anil. Vale, ¿y ahora qué? Pues estoy un poco... No, ya lo he usado. Pues plata, tengo las plata. De plata. Vale, pues lo que vamos a hacer es cargar. Es que da igual el arma que coja, me va a matar. No tengo suficiente vida. Bueno, pues nada. Mi gozo es un pozo. Porque en cuanto salga de aquí. Ha ido, ¿no? Pues ya se ha pirado, ya se ha pirado. Vale, a ver. Está la puerta abierta, esa está abierta. A ver si hay una plantita por aquí. A ver qué veía ahí, ¿no? Ahí está ya de un relieve, parece muy antiguo. Hay un hueco en la placa anil. Vale, qué rebuscado. Azul. ¿Azul? Esto está cerrado, ¿no? Bueno, vamos a la verde. Que yo creo que la verde puede ser que ya... Vamos, ¿no? No está verde. Me van a matar un palito. Me falta. Hay munición. Más munición. Pues me están dando. No sabemos. No sé. Eso no se puede leer. Se supone que esta puerta podría entrar. Pago la leche. No. Consider the area you are in a special playground I have prepared just for you. Please try and keep me amused, and do not disappoint me by dying too soon. I so want to enjoy this. Ha derrapado, ahí ha derrapado. Bueno, pues vigilemos, miremos esta zona a ver si hay cosas guays. A ver. ¿Cuál cogemos? ¿La grande? Voy a coger la zona grande, que parece más interesante, ¿no? Gracioso, soy gracioso. Al Jaco rumano. Vale, aquí nos esperan bastante zombies. No, no zombies. ¿Se cae una araña? Ah, claro, que se ha estropeado el azulejo. Bueno, bueno. Macho, la cámara. Pero bueno, esto me viene estupendamente.
Pero yo ya tengo metralletas, ¿no? No tengo metralleta, tengo la automática. Pero espérate. No la voy a coger ahora mismo, espérate. ¿Qué es lo que tengo? ¡Qué leche! Yo no sé para qué me he traído esto. Es que como lo coja, ya no puedo con nada más. Sí, pero son diferentes, ¿no? Espérate. No la puedo soltar. Como la coja, me ocupan los dos espacios. No la voy a poder coger. Son las mismas, ¿no? Es que tampoco ponen que sean diferentes. Así que no la voy a coger. No están cargadas. Habrá munición por aquí. Vamos despacito. La zombie. A ver, aquí abajo había algo, ¿no? Brillando, ¿no? Había por aquí. Había por aquí abajo algo. En otra zona. No, por aquí ni nada. Hay otra puerta. A ver, esta puerta, ¿dónde va? Nada. La puerta está cerrada. Pero no. No, a lo mejor para llegar a esta zona es por el otro lado. A ver, lo principal es encontrar para curarme. Que no vaya Claire jodida por el mundo. Pobrecita. Pobrecita Claire. Con sus pantalones vaqueros irrompibles. Que han hecho de hilo de diamante. Ah, oh, qué bien, ¿no? Mira una plantita. Que me viene la planta esta. Cógela, cógela. Aquí está escrita la agenda de trabajo semanal. Bueno, pero coge la planta. Sí, la vamos a coger. A ver si la puedo mezclar con algo. Y la puedo reservar un poco. Habrá una caja. Ah, mira, si hay una caja y todo. Vamos a coger también esto. Me están dando mucho. Espera. Vamos a acabar con la recolección. No puedes coger más objetoides. Esto si lo cojo son dos plantas, ¿no? No puedo cogerlo. O sea, cada planta. ¡No! ¡Uy! ¡La puta! No me da cuenta, coño, lo usa. Espérate, vamos a usar. Ah, no quería usar la planta, leche. Quería mezclarla con la otra. A lo mejor da lo mismo, ¿no? Usarla de forma independiente, pero bueno. Coger hemostático. A ver, vamos a mezclarlo con el hemostático. Que no me acuerdo si mezclábamos. Espérate, a ver si puedo hacer la misma. Si yo mezclo esto con esto. Pierdo la salud, quiero decir, pierdo que me cure y me para perder. ¿No puedo combinarlo? Vamos, pues no se puede combinar. Claro, eso es el Dino Crisis. El Dino Crisis, creo que el desarrollo del juego fue posterior. Bueno, pues venga, vamos a grabar. Sí. El hemostático es para parar. Era para parar la hemorragia, pero. Pues voy a usar entonces la planta. Es una pena. No me he dado cuenta y. Es una pena. Es una pena. Un segundico. Voy a hacer esto. Sabiendo que hay unas metralletas por ahí, metralletas, me voy a grabar
He hecho mal. Bueno, ya no quiero gastar más cinta. Voy a comprobar aquí a ver si hay algo. Ropa de trabajo. No me importa luego empezar de nuevo. Aquí no hay nada, ¿no? Ninguna salida, ni nada. Ninguna salida. Yo siempre he pensado lo mismo, ¿eh? Ninguna salida. Aprovecha y recoge las dos metralladoras. Es que lo malo que me ocupan esos dos espacios ahí. Corre. Pero eso son diferentes, ¿no? Pues son diferentes. Hay munición para la metralleta. Está claro que la voy a necesitar, ¿eh? Me cago en todo. Eso qué mierda, ¿eh? Sí, mucho. Y mira cómo empieza, ¿eh? Joder, cómo empieza. Pero me cago en la mano, lo he equipado. Ahí tengo más espacio, creo yo, para... ¡Hostia! ¿Cuántas necesito esto? ¿Ya me lo he cargado? ¡Qué fácil! Lo que pasa es que otra vez estoy irregular. ¿Está muerto o qué? A ver. Vale. Hostia, ¿otro? ¡No! La dispara otra vez, se ha muerto. ¡Qué payaso! Oh yeah, that felt good. Leonardo DiCaprio. Don't worry, Claire. No te preocupes, Claire. Tu caballero con armadura está aquí. Ay, mira la pistolica. You wish. Ah, que son para intercambiarlas con este. See? This is why you need me. Esto es por lo que me necesito. I got your back. Te cubro la espalda. Whatever. Here. Take these. Toma esto. Machine guns. Una metralleta para mí. You know the deal. Conoce el trato. A cambio de los Luger. Okay, okay. Vale. Pues para eso eran las metralletas, por eso nos han dado un par diferentes. This thing is too cool. Yes. Now this is my kind of weapon. All right. ¿Huh? Hey, this thing's empty. Oye, que se te queda faltar el muchacho, no te rías. Up there, allí arriba, mucha munición para ti. Way up there. Como los indios. Give me a boost and I'll dame un impulso y te la conseguiré. All right, all right. Y el piano que ponen de fondo, ¿eh? Dinani, cachondeo. You're heavier than you look. Cachondeo. Hurry up. Situación romántica. Happy now. Pues mucha munición, no sé yo, ¿eh? What? Now that your knight has made his appearance, he can join you in your descent into death. Qué resentido el hombre este de la cáscara amarga. Cáscara amarga. Okay, let's do it. Let's do it. Wait here, Claire. Espera aquí, Claire. Time to test out my es hora de probar mi nuevo juguete. Muy bien. Pero espérate, que quiero montar a ver qué bichos vienen ahora. Hostia, ¿cómo manejo a este? Vale. Bueno, no se muere ni un toque. Están vivos, ¿no? Ese está vivo.
Pues como no tenga más munición. 89, venga, vámonos. Ahora que por aquí. No se pueden usar con una metralleta. Hostia, que hay munición aquí para regalar. Un lector de tarjeta de color anil. O sea que la palabra del día, el día que estaba haciendo el juego, cogieron. Un momentito. Vale, hay unas escaleras para subir. Vale. ¡Salte de aquí! Pero bueno, no me han dejado. Pero sé que no me deja. Espérate, espérate, que no me fío yo de. ¿Está muerto? ¿Sale un charquito? Sí. A ver cómo vamos de arma. 78. Hay piezas de pistola sobre la mesa de trabajo. No se pueden usar con la metralleta. Productos químicos para el mantenimiento de armas. Y munición, ¿no? No puedo, me cago en la masena. Y entonces esta habitación. Pero no tengo nada, ¿no? Aquí para. Aquí, aquí. Cerrado con una cerradura normal. No. Sí, pero yo no puedo seleccionar al personaje. Tiene que haber algo aquí que necesite yo hacer, ¿no? Bueno, yo esto me lo he cargado. Por aquí ya no hay más camino, que yo sepa. Hay que ir por el otro sitio, venga. A Claire, hombre. Por aquí. Claire, hombre. Un respeto para Claire. Bueno, no sé qué he hecho, pero me lo he cargado acá. Tres, cuatro, cinco, seis. Es que no los veo, no sé yo si vienen mucho. ¿Vienen para acá? ¿Está muerto? Parece que sí, ¿no? Sí, ya ni más. Opa, vamos a investigar un poco. La casa, la cosa estaba en atraer los barriles para. Es un aparato de ventilación. Parece que se ha usado durante mucho tiempo. Bueno, pues por aquí no puedo hacer nada. Y esta es la parte del patio que hemos entrado antes. Vale. Pues nada, sigamos por aquí. Ah, esto es mapa, un mapa. Precaución, puede que falle el interruptor debido a una sobrecarga. En caso de fallo, levante la palanca como se muestra. El aparato de ventilación continuará la operación. Pues nada, si de todas maneras no nos hace falta la instrucción. Los puzzles estos van de palanca. A ver, ¿hay alguien ahí? No, no hay nadie, no hay nadie. Ahí va la pistola. Ha sido un trabajo sucio, pero esta zona está despejada. ¿Ya está? ¿Ves? Puedes confiar en mí. ¿Ves?
This thing is a lot more reliable than any person. Than people? Más que la gente. Estas partes son vergonzosas. Steve, what were you doing here? ¿Qué estabas haciendo aquí? ¿Quién te trajo? ¿Dónde está tu familia? Shut up. Cállate. No quiero hablar de eso. ¿Qué coño hace gastando balas? Dame la metralleta. ¿No será desgraciado? Never mind. No importa. Let's get going. Sigamos. Tía, y no puedo coger a Claire y tendré que volver aquí. ¡Hostia! ¿Otra vez estoy regulera? Vale, ¿dónde estoy? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Estoy por aquí. Tengo una parte nueva. Creo que es nueva. Y necesito. Sí, sí, quiero tirar para atrás. Tía, pero es que tengo que dejar. Qué fallo. A ver si puedo, Yo no sé si puedo. No puedo. Tengo que seguir al personaje. Al tontito de Steve. Bueno, tío. Vamos despacito a nuestro ritmo. Me pica la nariz. Cojo los gatos y me ponen. Zombie. A ver, aquí hay algo interesante. Parece que no puedo bajar desde aquí. Ya, pero bueno. Hago lo más. Claire, are you okay? Steve, behind you. Claro, te has quedado sin bala, idiota. No. Ya, déjale la pistola. ¿Qué pasa, Steve? Shoot him. Wait. Espera, yo no puedo. I can't. No. Tiene un inhibidor o algo, ¿no? DiCaprio. Ahora sí. Yo, pues el padre tenía guante, Steve. Father. 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 Ah, es que como lleva una especie de collar, parece que lleva como algo, ¿no? Dad used to work for Umbrella. Ah, vale, Torita. Tried to steal information, intending to sell it off to the highest bidder. Era un sinvergüenza que flipa. He was caught. Mom was killed. We were sent here. Oh, Steve. He was a fool to do something so reckless. Un imbécil por hacer algo tan imprudente. So stupid. Tan estúpido. Yo leo cuando quiero, Intento leer por si alguien está. Se pone luego el juego en modo podcast. Just rest. Pero yo leo cuando quiero. Y lo que quiero. Es algo tan imprudente. Es algo tan super guay, imprudente. Espérate, antes de nada aquí, vamos a investigar esto, a ver si hay una plantica. Que es que de verdad, a mí ver a Claire tan hecha polvo, me da cosita.
Lo están reparando, no puedo conducirlo. ¿Quién te ha dicho que lo conduzca? ¿Tienes ideas propias o qué? Que no quiero eso, pero vamos a ver si hay por aquí una planta escondida o algo. Vale, pues por aquí no hay mucho que investigar. Y ahora que está haciendo caca. Espérate, a ver si por aquí hay algo interesante. Que sí, hombre. Tan eficacia con el coche. Esto, un ascensor. Le han quitado la batería. Ya sabemos lo que hay que buscar. Y esto parece una puerta, ¿no? Un relieve grande. Parece que las imágenes cuentan una leyenda. La leyenda de Bartol, que tenía una flauta con un agujero solo. Vale, si nos metemos ahí, parece que vamos a una zona conocida, ¿no? Parece que ya hemos estado por aquí. Has abierto la puerta. La puerca. Espérate, voy a hablar con este hombre a ver si viene conmigo. El padre Steve evidentemente está muerto. Hombre, evidentemente. El padre, pero que no quiero eso, quiero... Ay, debería dejarlo solo ahora. Claro, como no estamos rodeados de zombies ni nos persiguen nadie para matarnos, el Jorge Javier este con el rifle de precisión de francotirador. Bueno, claro. Bueno, pero ya no me acuerdo cuándo era el traje. Vale, maldito, muere. Espérate, a ver. ¿Cuántas balas me quedan? 1000 millones de balas. Combinar. ¿Se mueve? No, ya está muerto. ¡Qué bonito! ¡Mira, mira, mira! Los astertores son... Ah, casi, digo, estaban coordinados. Pero no, a ver qué hay por aquí. Vemos a zombies de esto. Vamos ahora a cargar la pistolita. Vale. Vale, ¿y aquí? ¿A dónde voy? Por aquí. Vale, vamos a mirar a ver si hay algún objeto por la otra zona. Vale, que no. Vale, no voy a coger este, pero este se supone que me sube a dónde. O me baja, a lo mejor me baja y podemos coger las piezas de las... Espérate, voy a probar... Ah, bueno, vamos por aquí. A ver si hay alguna plantita. Alguna hierba que me cure de mi depresión. Otra máquina de escribir. Mira, qué bien, seguro que hay una caja, ¿no? Ah, pues no. Ahí está el añil. Vale. ¿Y qué queréis que grabe? Pues vale, pues grabo. Una cinta. No la voy a coger porque no sé yo si me va a hacer falta. No, sí, voy a cogerla. Para... Creí que había desechado la otra. A ver, ¿esto qué es? Parece que es el retrato de un hombre. ¿Qué está haciendo? ¿Rascándose el muslo? Vale, tenemos que volver a la otra zona, así que el ascensor. Pues estamos cerca, yo creo que estamos cerca de la escalera, ¿no? No, no estamos cerca. Coñoso, ¿qué es? ¿Y ese sonido? ¿Por qué ha sonado así? Ha sonado robótico. ¿Por qué? Ha sonado robótico. Ha sonado robótico, no sé por qué. Está en el primer piso. Pues yo quiero ir abajo. ¿A qué piso queréis? Al de abajo del todo. Pero claro, que estoy con el inventario hasta la bola. Hola, caracola, dame mi munición. Claro, es que voy con el inventario muy lleno.
Pero bueno, creo que había piezas para pistola. Es cuando acabamos, ¿no? ¿Cómo? No, no. Creí que había aquí un bicho. ¿Que había algo? No, necesitamos abrir esto. No sé por qué tendremos que venir por aquí. Cuidado, 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 cuidado. ¡No, no, no! ¿Loca? ¿Claire la loca? ¿La te quita? ¿Claire? ¿Está muy zumbada? ¿Cómo puede estar por aquí? Se supone que aquí no tiene que haber hombre ninguno. No puedo cogerlo. Pero las piezas de la pistola sí, el lanzagranada no está, ¿no? Está solamente esto, la munición. Bueno, ahora averiguamos la... Que me tengo que acordar del gusano gigantesco ese, ¿eh? Me tengo que acordar del gusano gigante, ¿eh? Que voy a ir tan tranquilo para salir de aquí. Y me voy a encontrar con el gusano ese. Y vamos a coger las piezas. No se pueden usar con la M9, ¿está? Bueno, vamos a coger la munición. Madre mía, tengo una munición. Me está dando miedo. Productos químicos para el mantenimiento de armas. ¿Con qué se utiliza? Se han dado adorno, ¿no? Digo yo. Pues no me han dicho el arma. O a lo mejor es para... Ah, para el lanzagranada. Perdón, perdón, hostia. No quería tosar tan cerca del micrófono. Perdón. Vale, tenemos que ir a poner... A ver si pudiéramos ir a la caja. Meto las cosas. Regreso aquí. Y recuperamos la munición. Por aquí no puedo ir a ningún lado. Es por el otro sitio. Bueno. Te perdonas si os he dejado sordo. Que no era mi intención. O a lo mejor sí. Que yo soy un poco psicópata hoy. Ahí despacito. Vale, pues venga, subimos arriba. Tendrá que poner la placa que nos den la tarjetita. Corre, corre. De su coleta tiene vida propia. Se pone tiesa enseguida. Y esto no se puede bajar ni nada, ¿no? Aquí no pone nada. Pone algo aquí. De poner algo. No. Venga, vámonos para... ¿Qué planta estábamos? La Peque. ¿Qué estábamos? ¿La P2 o la P1? Vamos a ver. ¿La 1? Bueno. Pues esperamos que no vengan muchos enemigos, porque... Estoy... Bueno, doña. A ver, aquí está la caja. Ande, aquí está la caja. Yo estoy ahí. No, desde aquí no puedo. Tengo que bajar. No tengo acceso. Voy a probar, pero no tengo acceso. Estoy con la añil. Oye, lo del añil. Yo creo que eso, ¿eh? Que ese día abrieron el diccionario y dijeron añil. Exacto. Vale, pero por aquí podemos bajar. No, no podemos hacer nada aquí. Nos podemos caer. Nos hemos caído con Leonardo DiCaprio. Que por cierto, digo lo de Leonardo DiCaprio porque hubo llamamiento no sé si es burofa o por lo menos sí que lo hablaron con casco, que lo iba a denunciar. Y en las siguientes versiones que hicieron para PlayStation 2 y Xbox, ya le cambiaron el careto.
al Shumashu. Vale, ¿y ahora qué? Volvemos por donde hemos venido, ¿no? ¿Aquí hay algo? ¿Veis? Pues macho, madre mía, me estoy acojonando. Claro, el gusano con el lanzagranada no lo podemos cargar. Con balas de pistola no creo. ¿Viste que está ya recuperado lo suyo? A ver, y esa puerta. ¿Y esa puerta dónde llevará? Vamos a probar. No es por ahí. O espérate. No, por aquí no. Hay munición ahí. Me cago en la más, espérate. Madre mía, estoy asustándome un poco. Pero bueno. Me están dando toda la munición del juego ahora. A ver, aquí hay algo más. Ah, es verdad que nos caímos, que no podemos salir. Nada más que por ahí. Vale. Pues nada, vamos al lío. Espérate, como no me fío yo. Vamos a coger la flecha explosiva. ¿O qué? Pueden ser que sean zombies normales, ¿verdad? Me cago en lo más serena. No, no, no. Pues eso. Me cache la más. ¿Son flechas explosivas? Joder. No, son flechas normales. Me cago en la masa, el maldito menú. Y esto no se puede cargar con balas normales. Es tonto, ¿eh? Vamos a combinar con esto. Está bueno. Pero sé que no se lo va a apuntar ahí. No les doy. Los perros de verdad son lo peor del juego, ¿eh? Pero no me los cargo. Muere. Bueno. Sin vergüenza. Al momento, voy a probar con. Hostia, la estoy dejando súper tiesa. A ver con la pistolita. Ah, desde el puche con la pistola. A esto hay que matarlo con la pistola. Lo he cargado. Joder, qué batalla. A la mierda los perros, mira cómo lo has dejado. Ahora sí anda mal. Tú te cascabas de antes, pero. Anda que ahora. Buah, me los perros. ¿Verdad, Claire? Si pudiéramos coger este tanque y matarlo a todos. Ahora me sale aquí un zombie. Madre mía, cómo han dejado con el doblado de riñones que le han dejado a Claire. Aquí aparece un viejo tanque. Esto se podría adaptar a los gustos de Alfred. No hay nada, ni una plantita. Vale, y aquí, ¿a dónde accedemos? A la parte izquierda, que es donde está el gusano. Pues yo no quiero ir por ahí. Pero no me queda otro remedio. Madre mía, ya lo tengo que cruzarme con el gusano. Pero si no puede estar ni andar. Vale, ¿por qué puerta salimos? Por eso no puedo, ¿no? Pues nada, tengo que ir corriendo y volver a entrar. Y el gusano me lo tenía que haber cargado. Vale, pues vamos a intentar hacerlo corriendo. Uy, abre toda la puerta, venga, vamos para allá. O sea, seguramente me tendrá que repetir todo esto. Corre, 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 corre. Un golpecillo, un golpecillo. He entrado, lo he conseguido.
Ya. Vale, ya está. Ya está, vamos. Tengo mi tarjeta. Puedo entrar por aquí. Esperamos que no. Ostras, y podré llegar a la. Podré llegar. Oye, por aquí yo podía beber. ¡Hostia! El problema es que a veces se gira cuando hago así, a veces se gira, ¿vale? Se gira un poquito y no apunta bien. Vale, bueno, por aquí estaba la cajita, así que, y ahí abajo no tengo la tarjeta NIL, y aquí podemos colocar el escudito. Pues bueno, espérate, antes de que hago, lo coloco. Está abierto, ¿no? Eso, estaba cerrado, no tengo acceso, me parece a mí. Oh, sí. Pues vale, espérate. Voy a ir a la caja antes de poner esto aquí. Grabo, por si me matan. Bueno, puedo entrar aquí. Estupendo. La caja estaba. En la otra. Madre mía, cómo va la pobre. ¿Te acuerdas? En el Dino Crisis llevamos a la pobre Regina. Uy, jodida. Espérate, a ver qué vamos a dejar aquí. Primero, bueno, si vamos a terminar con todo esto. Claro, la Luger debería dejarla aquí. Están cerca de. Hay una caja al lado de la puerta, así que la voy a dejar aquí. Ahí. Luego, ¿qué más dejo aquí? Esto no puedo. Y esto tampoco, porque lo voy a dejar ahora. Pero grabamos. Vamos a grabar. Dejo aquí. De este. Dejamos aquí la cinta. No, vamos para la. El hemostático. El hemostático no me sirve, ¿no? A ver, ¿cómo estoy? Un momento que no me he fijado. Peligro. Pero el peligro no me dice que necesite hemostático. Que a lo mejor se usa más adelante. Con algún personaje. Madre mía, cómo va, claro. Ay, Dios mío, el. Tenía que bajar abajo, espérate. Tenía que bajar abajo, ¿no? Tengo que bajar abajo. Pero no me permite entrar por aquí. Bueno, terminamos lo de la placa. Pero si no, quizás tenga que empezar un poco más atrás. Menos mal que no he pisado lo anterior. Venga, vamos a. Voy a colocar la placa. Bueno, pero puedo sacar la solución este. A explorar un poquito, a ver si encontramos planta. Vale, tengo esto. Si bajamos abajo, lo único que puedo hacer es. Vamos abajo a por. El lanzagranadas. Muy bien, Claire, tú hazlo bien. Cuidado con el fuego. Fuego no, no toca el fuego. Vamos. Venga, cogemos el lanzagranada y usamos el ascensor. A ver si podemos averiguar alguna zona nueva con la tarjeta. Que yo creo que había más puertas, ¿eh?
estaba en amarillo, no recuerdo yo. No recuerdo yo más puertas por aquí, pero hay por lo menos tres más. Esta es una. Cogemos, vamos a coger esto, cogemos la munición. Nos vamos por esta puerta, que yo creo que por aquí, cuando vinimos hacia aquí, yo vi alguna. Hostia, es verdad, aquí nos caímos, ¿no? ¿Qué es lo que pasó aquí? Algo pasó. Espérate, y la pistola no la tengo recargada. Está la cosa jodida, ¿eh? Vale, vamos a explorar, no me queda otra. Voy a intentar salvar esta partida. Que a lo mejor pierdo menos tiempo recargando, pero bueno. Vamos a explorar por aquí, a ver si podamos salvar el progreso. No tenemos que volver atrás, que es un coñazo. Vamos al ascensor. Creo que aquí había algo, ¿no? En la planta 2, una puerta de esta, ¿no? Creo que sí. Aquí sí, aquí puedo. Esta la puedo abrir. Vale, esto va. Coño, esto da la puerta que está bloqueada y me van a dar un palizón. Espérate. Y esta la ascensor donde hemos salido, donde que yo. A ver, ¿qué quiere? Y esta puerta. Me da el pasillo ese, que a lo mejor desde ahí me puedo. No, no puedo cargarme a nadie. Bajo abajo. O a lo mejor desde aquí me puedo cargar a los bichos. Nos vamos a probar por la puerta nueva. Bueno, puerta nueva, ¿no? ¡Hostia! No volverá a necesitar la tarjeta del emblema. ¿Y te dan algo si guardas los objetos estos, las cajas? Yo creo que no, ¿no? A lo mejor luego los tienes ahí para siempre. Bueno, da igual. Sí. Espérate, que no me hace un pelo. ¿Qué hago? ¿Me los cargo? O me hagan eso, me quedan sin munición. Venga, aquí tiene que haber... Por Dios, que no me maten más. Está muerto. Bueno, no me voy a arriesgar. ¡Ey! ¡Ey! Pero qué bien me vienen. Qué bien, hemos levantado la partida, Crowell. Hemos levantado la partida. Hemos levantado la partida. Joder, macho. Estoy fatal de lo mío. Bueno, ahora me duele el hombro. Prueba de ejército. Prueba ejército. No he visto el emblema este. No sé por dónde estará. No levantáis, ¿eh? No hace falta con levantar.
una criatura que se crea al inyectar el virus T en los genes de una salamandra. Similar, parecido a un anfibio normal, el cuerpo albino, joder, albinoide, cambiará la edad. Cambiará con la edad. De joven, un albinoide es pequeño, pero puede alcanzar 2 metros en poco tiempo, de ahora. Tiene mucha movilidad y pueden dar descargas eléctricas. Es más evidente bajo el agua y de adulto. Bueno, ya sabemos que el agua particular. ¿Hay algo más? No hay nada más. Ahí hay munición. Hay munición. Madre mía, estoy de cojones. Yo me llegué hasta la parte del avión. Tengo recuerdo del segundo disco. De que viajamos y todo. Yo viajé. No puedo cargar esto más, ¿no? Ah, pues sí, pero bueno. ¿Qué clase de cargador? ¿Qué clase de lanzagranada este? Con esto podéis invadir Polonia. Declarar la guerra a Europa. ¡Ey! Otra puerta. Espérate, ¿y esta puerta? Vale, la vamos a abrir. Vale. ¿Qué hacemos? Voy a grabar. Soy un cagón. Aquí ya no hay más sitio, ¿no? Que explorar. Vamos a grabar, vamos a grabar. Vaya, o sea, que los bichos esos nos den mucha guerra. De nuevo todo esto. No, vale, pues estupendo. Pues vamos haciendo el briqueta. Pues esa mapia tan gigante. Espérate, ¿esto era por aquí? No, que me han matado, coño. Hay que bajar, hay que bajar. Es que el problema del lanzacohetes es que no apunta automáticamente. Con el lanza... con la ballesta, sí. Ahí. Con la ballesta sí que se puede. De hecho, claro, y apuntar, o sea, nada automático. Y... bueno, como puedo aguantar unos cuantos golpes. Vamos a intentarlo con la ballesta. Hay que acordarse del gusano. Venga, vamos al lío. A ver si me da tiempo. Corre, 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 corre. Uy. No sé, el problema es que como ahorita iba tan mal de salud, era con las flechas. Es que cada enemigo hay que usar la...
guapa. La, el arma correcta, si no te va a costar un montón. Está herméticamente sellada, no puedo usarla. Y creo que tampoco es tan importante haber venido por aquí, ¿eh? A ver. A ver, ¿qué hay por aquí? Okay. Un panel de control de la plataforma giratoria. No tiene energía, no puedo usarla. Ah, vale, que puedo ir por aquí. ¿Y ahora qué? ¿Me monta aquí arriba para qué? ¿Hay algo aquí? A lo mejor para disparar a los bichos estos. ¿Hasta qué me voy a montar yo ahí? ¡Ahí hay munición! ¡Ah, qué munición! Espérate. O algo, ¿no? Ahí parece que hay algo. No. Aquí no hay nada. Esta, ¿no? Quizás tú. Ah, esta puerta, pues no, no la había visto. Si hubiese sido por... Si no hubiera sido por el... Si hubiese sido por el mapa... Si no hubiera sido por el mapa... No la veo. Parece que lo han destrozado violentamente. Es posible que el virus T saliera de aquí. Vale... La puerta automática está cerrada, no puedo entrar. ¿En serio? Vale, a ver si hay... Nada. Nada. A lo mejor se activa algún evento o algo. Ahí de hecho hay una especie de bombilla o de algo para que se vea que hay energía. Entonces yo creo que tendremos que irnos corriendo. ¿Qué hago? ¿Grabo aquí? Aquí se puede grabar. Vamos arriba, vamos a grabar arriba. Nos vamos al submarino. O sea, tenía que haber matado al gusano. Espérate. Vamos por aquí. Creo que llego antes por aquí. Para coger la palanca esa, tengo que... Se tiene que parar el gas. Entonces ahora lo que vamos a hacer... Voy a llegar al submarino por aquí. Sin tener que pasar... Claro, por aquí. Es lo mismo en el fondo, pero vamos a grabar, voy a grabar. Pues, ya que no hemos cargado a los dos bichos idiotas esos. Voy a grabar un poquito. Tío, vaya desperdicio. Bueno... ¿Dónde estaba el tanque? Para llegar al tanque. Es que tengo que dar la vuelta para llegar al tanque. Pero voy a grabar. Así nos aseguramos el avance. Algo más avanzado. Matando bichos en estos juegos se avanza bien. Y Claire todavía aguanta por lo menos dos golpes. Aguanta. Madre mía, vaya desperdicio de cinta. Si me dan algo por no usar... Madre mía, no me han matado a veces hoy. No, no te voy a dejar nada, ¿no? Tampoco. Bueno. Joda.
Hostia, es verdad que lo dejé. Ah, hostia, es verdad que lo dejé ahí metido. Oye, y el maletín, que no me acordaba. Es que no. Claro, tú ten en cuenta esto que jugué hace lo menos 3 semanas, la última vez. O 4, ¿eh? Y claro, empiezo siempre aquí. Y no me ha dado por bajar. Tengo algo más. Pantaza por usarlo. Pero antes voy a echar un vistazo al maletín. A ver si podemos. Pues no, no me voy a dar ni cuenta, ¿eh? Por las ganzúas pocas. Sí, claro, a eso me refería. Pero te vamos a dejar mal día ahí. Bueno, ya por lo menos sabemos qué nos espera. Aunque no matemos el gusano. Cuando la encuentre, vale, a ver, nos cargamos los dos bichejos esos. Se me ha ido la pinza. Hay que coger la thumbs up. No, antes lo he conseguido, de forma directa, sin dar rodeo. Hace falta hacer eso. Coño, esa no. ¿De qué se hacía? Pobrecita, ¿cómo la insulto a la pobre, en una situación tan chunga? Vamos despacito. Hostia, levántate. Cago en la puta, me tenía que haber curado. Joder, qué capullo. Sí, venga, hombre, se me lo paso. Leche, se me ha pasado. La puta, venga. ¿Me falta algo de aquí? No, no. Venga, vámonos, ¿verdad? Rapidito. Vámonos, Sabrina. Se parece un poquito a Sabrina, ¿eh? Tiene una napia bastante generosa. Vamos, claro. Es que me tiene que haber curado. ¿Mezclar las flechas? No. O sea, pero es que estos me matan con un golpe, ¿eh? La de baúl. ¡Ay! Eso se me había olvidado. Venga, vamos a coger la flecha.
Sí, eso se me había pasado. Venga, que ya te lo hemos todo mirado. Eso es el problema de que una vez. Ya estamos con el tema de los juegos. Nos hemos atascado. Pero la estamos cogiendo ya vicio al juego. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando lo deje, si lo dejo mucho tiempo, luego otra vez me va a costar. Ya tengo. La flecha. A ver, ¿me deja algo más aquí? Vamos a comprobarlo. Que también te podían indicar la barrita que hay cosas de que encontrar. Lo he mezclado, ¿no? Vamos a cargar esto. Que quería gastar esto. Pero yo creo que es mejor que me cure. Yo creo que me voy a curar. ¡No! No, que lo necesito. ¿Hay alguna caja de por medio? No, que no, hombre. Que no lo necesito. Yo estoy por curarme. Queda solo un golpe. Bueno, venga. Puedo aguantar un golpe. Venga, vamos a pasar del gusano. Da igual, es que me tengo que curar. Si es que es una tontería lo que voy a hacer, pero bueno. Estoy jugando a repetirlo otra vez. Que tampoco es grave, pero hombre. Pasado el ascensor. A esto me refiero yo cuando comento el tema del control del personaje. Es una de las dificultades del juego. Estas cosas, leche, el colocarte, disparar, es muy complicado con este control de tanque. Entonces, eso sí, se puede mejorar. A ver, está guay, ¿no? Porque también es parte de la mecánica y del terror, ¿no? Del suspense. Pero, hostia. A ver, antes me ha dado un golpe solo y me ha matado. El problema es que me curo. Me tengo que volver a meter en el menú y luego tengo que volverme. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Voy a pasar de la flecha esa pestosa. Vale. Voy a intentar ahorrar el golpe. Cuando me dé un golpe, nada más que para el spray. Y esperamos que no me dé este. Como me dé un golpe, me curo y ya está. Correcta. Nada complicado que te pille. Se vas corriendo en tiza. Me curo. Venga, me curo. Y si pudiera ponerlo. Joder. Rápido, pero si es que no podrá. Vale, un segundito. ¿Ya? Está muerto. De todas maneras tendría que recargar, pero bueno. Vale, ya tenemos un hueco más. Estamos bien. Estamos bien para la otra zona y ya está. No, aquí te vas para atrás y la das al B y se gira, pero vamos, que el control. Te pongas como te pongas. Es muy dramático. Tienes que. Vale, ahora nos tenemos que cargar a las dos mierdas de abajo. A las dos bichitas.
Podría haber grabado, ¿verdad? Mira que si me matan ahora por alguna tontería. Esperamos que no. Venga, vamos a confiar. Prefiero irme por la derecha que por los murciélagos. Y eso que tengo la prueba. No, 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 no creo yo que me quede sin. No voy a grabar, no, no. Pero tú ten en cuenta que es que estaba muy mal. Ahora, pues, se puede averiguar. Es que con este juego pasaba como el Dino Crisis. ¿Te acuerdas cuando me quedé tan mal? Muy complicado, pero complicado. Levantar la partida. Y al final me han matado. Pero ha servido que me maten. Ha sido más útil el intentarlo y sacrificarme. O sea, el intentarlo con poca vida que el suicidio. Mucho más inteligente. Quiero decir, para usarlo en el ensayo de error. Venga, vamos a ir despacito. Si me quedase aquí y salieran. Sí, pero. No, pero me refiero. Es que no puedo escapar. Ahora, 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 ahora. Oh, bueno, da igual. Espérate, vamos a la flecha. No, no vamos a la flecha. Es que dura muy poco. Es que su alcance es más grande que el de la granada. O sea, hay que ir a parar. Hostia. ¿Tengo? Pues macho, otra vez estoy regulero. No, pues nada, vámonos. Vamos a cambiar de arma. Como salgan más. Yo creo que por aquí había una puerta o algo, ¿eh? ¿Qué había por aquí? No había nada. No, aquí no había nada. Buah, me voy a tener que enfrentar. Es verdad, esto necesitamos energía. ¡Y! Bueno, pero esto lo podemos usar para ir a dónde. Había aquí. Hostia, ok. Vale, tengo que ir por otro lado, vámonos. Vámonos. Ya, pues nos vamos por otro sitio y corriendo. Porque por lo menos tres golpes de los murciélagos aguanto. Pues nada, vámonos. Ya está, que no puedo hacer nada. Yo sé que hay por ahí otra puerta que pueda abrir, pero. A ver. No, tengo que ir a montacarga y poner la prueba del ejército. Pues venga, vamos al día. Pues vaya, la inversión más tonta que he hecho. Un segundo, le voy a dar al mapa. Porque yo no sé si había.
Hostia, ¿no está el murciélago? Ah, ¿no está el murciélago? ¿Dónde está la murciélago? Guau, wow. Pues no están. Qué bien. Vale, me falta el otro. Bueno, ya sabemos lo que tenemos que hacer, pero qué raro, ¿no? Que no estén los murciélagos por aquí. Fíjate, vamos a aprovechar. No, no voy a aprovechar nada. Creo que con los bichos no hay. Cuando salen los bichos esos no hay murciélagos. A lo mejor en modo difícil. A ver los cuadros estos. A ver si este me sirve para algo. Es que en los juegos de Capcom está bastante bien medida la dificultad. No te complican la vida con el tema. Por ejemplo, los cuadros. Se ve algo obvio que un cuadro de estos se puede coger. No te van a poner un cuadro de estos que no sabes exactamente. Y tienes que ir cuadro por cuadro. Eso es algo nuevo. Que para darle realismo, pues te dicen, pues que esto. Vale, pues vamos por las otras pruebas. Voy a dar más vueltas. Ya estamos en primer CD. Este culo sí que es largo, ¿no? Ay, que hostia, ¿verdad? En las pistolas. Coño, no le doy, ¿en serio? Oh. Vale, está vivo. Yo creo que con la pistola mejor esto, ¿no? ¿Dónde está con el otro? Hasta arriba. No lo puedo dar desde aquí, ¿verdad? No lo subí arriba a ser el payaso. Vale, ¿esto que era por las pistolas o era un lo de la tarjetita? No, está cerrado de punto. Emblema de plata. Bueno, este se arrastra. No te subas, quería mirar los cuadros, ya voy a mirar los cuadros por si las moscas. Tiene uno rojo.
Estos no son, hay uno rojo. Seguramente se verá, si tampoco hace falta, exacto. Muy bien. Bueno, ya. Venía por las pistolas. Ya tengo la prueba marina. Pero lo que vamos a coger son las pistolas. Las vamos a colocar. No, coño. Vale. Y vamos a coger la pistolita. Y voy a grabar. Pues sí, voy a grabar. Mira, si se acaban, que se acaban. ¿Qué voy a hacer? Voy a usarlo. Hombre, yo creo que hemos avanzado, ¿eh? Como para no... Uy. Hostia, tinta, es verdad, se me ha olvidado, hostia. Siempre con la... con el ansia, siempre se me olvida algo. Yo voy a investigarlo todo, a ver si encuentro el cuadro, no parece que sea. ¿Eso qué? Diario de Dr. Floyd. Hay algo escrito en el memorando. Primer número, izquierda, derecha. Espérate. Esto parece para abrir algo, ¿no? Primer número, izquierda, derecha. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Espérate. No debería interrumpir mientras maniobra. Espérate. Ya no tengo un boli a mano ni nada a mano. Así tengo aquí por aquí algo. Por un bolígrafo que no tengo. Vamos a intentar aprendernos la secuencia, está, así tampoco es tan complicado. Izquierda derecha primero, luego a la izquierda, ¿no? Eso. Izquierda derecha, izquierda y luego la derecha y luego otras tres veces derecha. O sea, sería izquierda derecha, izquierda derecha. Derecha, derecha, derecha. Bueno, no parece complicado. Vale, pues vamos a probarlo. Lo que yo no sé es dónde. Me tendrá dando. Precioso. Muy bien. No, tener la mirada perdida, ¿no? Esto no...
Yo no tengo el password. Hay que conseguir el password de aquí. A la izquierda, derecha. El 1. El 1. No, no, el 1. Este es el 1, ¿vale? El primer número es el 1. O sea, no tengo un puñetero boli, pero tengo por aquí un bloc de notas. Espérate. Ahí. Venga, el primer número es un 1. Luego era a la izquierda. El 9. Muy bien, el 9. Y luego era a derecha. 7. Luego otra vez a derecha. 1. 2. Y 3. Vale, 1971, tiene sentido, ¿verdad? No sé qué sí. Tiene sentido. Ahora, fecha. Antes de ir, me cago en la leche, Pedro. Pues ya, no sé ni cómo no me ha matado, ¿eh? A ver si hay alguna planta verde por aquí. Y este no es el cuadro. O algo parecido a esto, irá, ¿no? No, ese no es, ese cuadro no es tampoco. Este tampoco es, no puedo cogerlo. Bueno, pero que ya aparecerá. No te preocupes, que es algo obvio, seguro. No, que Capcom no era tan rebuscado. O sea, además no tiene sentido que lo pongan así tan rebuscado. Lo ponen ahí. Si tampoco hay tantas cosas interactivas. Ya te vamos a coger la pistola. Pacho, los bichos estos. Vaya amargamiento. Qué chungo, ¿no? ¿Dónde estoy? Con este arma no veo a ningún lado, ¿eh? Como me salgan otros bichos de estos. Sí, a un golpe de morir, ¿eh? Ah, qué guay soy. Venga, vamos a seguir. Tiene una pinta de que va a aparecer perico de los palotes. No sé un pedo. ¡Hostia! Tengo que ir hasta ahí arriba. Corre, 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 que hay cuervo. Cría cuervo y... Hostia, qué chungo. Cojones. Empezamos, ¿eh? ¡Ea! Ah, toma viento. No, pues ahora sí que estoy. Como haya muchos de estos. A ver, ¿dónde estoy? ¿Tengo un mapa? No tengo un mapa. Salida. Hay una escalera detrás mía. Eso es la que yo subí, yo, claro. Y una escalera a mano derecha. Y enfrente. No, no puede ir a ningún sitio. Vamos a explorar esto a ver si hay. Por Dios, me puedo curar. ¡Hostia!
muerto. Se ha muerto. Joder, macho, como aparezca. Como aparezca otro. Sí que estoy ya reventado, ¿eh? Por Dios, que me den algo para curarme. Cher, por favor. No sabes arrasar nada. Reza por tu vida. Tía, es que es una pinta de que va a salir otra. Madre mía, qué chungo. Bueno, por lo menos hemos despejado eso. Bueno, como he grabado tampoco se pierde tanto, pero... Mierda, mierda. Me matan, me matan. ¡Corre, corre, corre! ¿Dónde? ¿Y qué hago? Corre, corre, voy a intentar correr, no me queda otra. ¡Sube la escalera! Macho, estoy muy mal, de todo lo mío, Si hay una puerta por aquí. Sube. No hay una puerta. No. Esto me mata, No, no voy a llegar, No, pero hay un spray. Corre. ¿Lo tengo que usar? Sí. ¿En serio? Hostia, pues menos mal, ¿Qué hago? ¿Me intento cargar esto? El de con la pistola. Se apunta automáticamente. Vale, vámonos de aquí, paso de la pistola. Me deja la munición, pero no pasa nada. Ahora vuelvo, Lo primero ya sale de ahí. Focus, brother. Our enemy is only a little girl. Sigue concentrado. Una niña pequeña, ¿por qué dura tanto? Lo siento, Alexia. Pero lo he hecho lo mejor que podía. El renacimiento de la familia Ashford depende de tu éxito, hermano. Soy consciente de eso, Alexia. Haré renacer el nombre de la familia y te convertiré en la señora de la gloriosa familia Ashford. No te preocupes, hermano. ¿Quién hay ahí? Madre mía, mano... Rabo no sé, pero... Tiene una mano más grande que... todos sus dos. Muy bien. ¿Y ahora qué? Qué gráfico más chulo hacer el juego, Yo no recuerdo nada de esto. Espérate, ¿y ahora qué hago? ¿Me escondo? ¿No puedo ir? Ahora, si avanzo, me puedes decir... Ten cuidado, que te van a pillar. ¿Me pillarán? Vamos a buscar ya abajo. ¡Ey! Munición. Me están dando un montonazo de munición. Vale, vamos a recargar. Vea por la munición que me dejaba antes. Voy a ir a por la munición que me dejaba antes. ¿Dónde era? Quiero ir aquí, ¿no? Esta es la puerta, ¿no? No sé, pero ahora mismo estoy haciendo cosas guays. Como sufrí heridas de murciélago, de la rata del aire. Los murciélagos, la rata del aire. Vale. Ya te vamos para acá, que se había escondido por aquí. Vamos a registrar los dos. Una muñeca grande, posiblemente echar gusto. Ok, no se ve nada, Vale, vamos a registrar el pasillo este. Vale, hay otra puerta. Pero, a ver. Se supone que esta gente está metida, ¿no? Da blanco.
no veo nada. ¿Tú ves algo? Es que tú, lo que yo estoy emitiendo, claro, por eso ya decía yo, digo yo, este hombre ve cosas que yo no veo. Claro, es que tengo el monitor con el contraste súper alto y hay cosas que no veo. Claro, me estoy dando cuenta ahora, digo, leche, porque me dice todas esas cosas y yo no las veo. Tengo que modificar... Joder, pues sí. Bueno, da igual, después lo toco. Esta tele está regulera, la tele esta está un poco regulera. Muy bien. Pero me estoy dando cuenta que se ve mejor, bastante mejor, cuando emito que cuando cubo lo veo yo en el monitor. Sí, no, me da cuenta. Lo que pasa es que quiero registrar antes esto. Vale. Vamos a registrarlo todo bien. A ver qué es esto. Un cuadro normal, bueno. Si lo dices normal. No lo que hay aquí. Vale, vamos a probar. Probamos con la puerta número 1. Porque la otra opción es... La otra opción es los murciélagos. Los murciélagos. Abre la puerta. Claro. Venga. Pero estos no se han ido. Se han ido. Pero en la cena estaban aquí. Aquí hay un mobiliario magnífico. Nada útil. La caja de música toca una bella melodía. Hay algo escrito en el reverso de la tapa. Vuelven la reina roja y el rey azul. El camino se abre. ¿Parar la caja de música? Pues sí, ¿no? Cabrón, hostia. Coge la caja. Pero, ¿y la llave? Yo he visto una llave, ¿no? No había una llave por ahí. Vale, para coger la llave que necesitamos la joya. Macho, en esta casa, si vas al cuarto de baño, lo mismo se te abre un pasadizo y no cagas. No, nunca, jamás más. Por eso cuando me cago en la puta. Hostia. Pero qué clase de casa absurda esta. Vere. ¿Sabes que te vas a acostar? Y te puedes perfectamente puedes perder la vida. En la casa esta de mierda. Joder. ¿Dónde? Espérate, no hay. A tocar. Un relieve se asemeja a una diosa. Pues nada, vamos al lío. A ver, tengo una llave, pero es para el maletín. ¿Será para el maletín? El maletín que lo tiene encima. Vale, aquí está para colocar las puñeteras joyas. A ver si me entero de una puñetera. Alexa, dime cómo subir arriba. Ah, está cerrado. El agujero del techo ha sido cerrado. Se ha escapado por aquí. Que tengo que volver con los murciélagos. ¿En serio? Pues yo por aquí no veo más nada. Y no hay ninguna puerta así escondida ni nada. La puerta número 2. Coño, que se ha tomado la muñeca. Que no, que estaba fingiendo. Fingiendo Crowell. La hostia. Tonto. Zombie. Oh, aquí. ¿Cuál es el, aquí el hombre? Ninguno. Le han quitado la placa musical. Un zafiro azul está incrustado en una apertura. Esta gente no es normal. O sea,
¿sabes? Imagina, para encender la tele, el mando lo tendrás metido en un rompecabezas. La zona está decorada con un mobiliario exquisito. Y tiene mucha envidia, ¿eh? Cuidado con la cama. Cuidado con la cama, Sabrina. Yo prefiero llamarla Sabrina. Sabrina Salerno, ¿no? La zona está decorada con... Que sí. Madre mía. A este le gustan los muebles mucho. Hay algo por aquí que se me escapa. Venga, la cama. Cuidado con la cama. Aquí no hay nada. Lo único que hemos conseguido del otro sitio, lo único que está dando el culo. El culo, el de la puerta. Sí, será algo el muñeco este, ¿va? Esto se puede usar para colgar ropa. Pero menudos pechotes tiene y qué cadera. Madre mía, qué bueno hijo iba a tener este maniquí. Vale, pues aquí no hay nada. No sé si lo puede empujar o algo. Esto es solamente para colocar el zafiro. Toma, 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 toma. Esto está claro que se abre. Ahí arriba hay como una escalera. Vale, pues hasta que no consigamos el zafiro. Seguro. Hasta que no consigamos el zafiro, no, nada de la China. Vale, ahora abajo y le doy al mapa. Intento esquivar los murciélagos como pueda. Los murciélagos es una mierda, ¿eh? Los murciélagos en los parrates. Además, apunta, pero tienes que subir el arma. Y mientras subes el arma, va tan despacito que... Pero bueno, vamos a bajar rápido para abajo. Para abajo, bajo. Rápido, rápido, rápido. Corre, corre, Claire. Marranota, ahí. A ver si hay otra puerta por ahí abajo. Corre, 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 corre. ¿Qué cizas? Cizaguea, cizaguea. ¿Es una puerta? No, no, no puerta. Vale, venga. Ay. Tengo una puerta detrás mía. Alejado. Corre, corre, corre. No te. Ay, ay, corre. Ahí está. La pistolita de Android 3. Hay algún bicho aquí. Bueno, de ya. Vale, hay munición. Me están dando demasiada munición. Me va a salir bicho. Sí, sí. Of course. ¡Hostia! Yo estoy escuchando algo. ¡Hostia! Pero bueno, ¿y este dónde ha salido? ¿Y por qué no apuntaba cuando yo...? Está muerto, está muerto. Digo yo que está muerto. ¡Qué desorden! Claro, lo típico, te está ahí un monstruo intentando matar. Y tú, ¡qué desorden! Malditos mutantes desordenados. Son los peores del universo. Flecha, pero son explosivas, no. A ver. ¡Qué desorden! ¡Maldito desorden! Vamos. Estoy bien, ¿eh? No voy a usar la planta hasta que... La plantita esa no la vamos a usar hasta que esté regular. ¡Maldita gente desordenada! Pues sí, estaría guay, porque yo grabaría y lo dejaría aquí. Y mañana lo deberíamos retomar. Vamos, avanza bastante al final. Aquí hay mucha leña. Pues vamos a encenderla. ¿No puedo encenderla? ¿No puedo usar mechero? Hay una máquina de escribir aquí. No, ya no he visto nada por aquí.
pensando, ¿eh? A ver el cuadro este. Nada como fuera de lo común. Pues no veo yo nada aquí guay, ¿eh? Y las cosas que no me queréis de aquí. Vale, tenemos que bajar. Que ya no hay. Aquí ya no hay más sitio donde ir. Hay una escalera. No, eso es por donde hemos subido. Pues nada, nos piramos de aquí. Salimos de aquí como alma que esto y grabamos. No me ha dicho nada, no sé, yo y le he dado el botoncillo. Si yo, yo le he dado, a ver, yo estas cosas las hago porque me las pidas tú. Si no me las pidieras, yo ya estaba, ya estaba abajo grabando. Pero yo lo hago, por si a mosca, a ver si me he dejado algo. Yo no veo nada que, vamos, que lo he explorado, que me he ido por la mesa, me he ido por aquí, ¿eh? A ver si había algo interactivo y, ¿eh? A ver la silla. A ver el cuadro este, el marco, nada. No sé por qué tenía que encender esto. Yo lo encendí porque dice, aquí hay mucha leña. Pues vamos a gastarla. Yo aquí ya no hay más nada. Bueno. Espero que yo explorado en la zona, ¿eh? Vámonos. Vámonos. Porque aquí ya no hay más, nada más que ver. Y aquí ya no hay más bichos, también lo he cargado a todo. Que he gastado todas las... Aquí afuera no hay nada que ver. Continúen, no hay nada que ver. ¡Ey! ¿Es una planta roja? Ah, pues sí. Pues... Un momento, ¿y la roja para qué? Para combinarla y ya está, ¿no? Hierba. ¿Qué es lo que hacía esto, visto? ¿Que era más potente o qué? No sé qué es lo que hacía. Porque hemorragia no tiene. No, yo no he tenido en todos los juegos hemorragia. Pero eso todavía no ha aparecido. Tú me estás contando cosas del futuro. Aquí tampoco hay ninguna zona que yo me haya perdido. No, no hay nada. La zona está chula, ¿eh? Está trabajada molonamente. ¿Eso qué es? Espérate, ¿y la cosa esta se puede explorar? No, 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 no. Pues nada, vámonos. Pues macho, espero que tuviesen un par de cuartos de baño en el chalet. Como tengo que bajar aquí cada vez que vayan a la cocina o hacer algo. Vale, espérate, que con las tonterías no me acuerdo. Sí, tenemos algo. Tenemos la llave para un maletín. Espérate, un momento, que no hemos visto la llave para acá. Espérate. Vamos a probar. Esta llave es importante. Mira que si no la he usado para algo. Para abrir la otra caja. Espérate, espérate, espérate. No, 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 no. No, 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 no. Hay que colocar los zafiros. No, 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 no. No, no, no. No creo, no creo. Venga, vamos a guardar. Yo creo que por hoy ha estado bien, ¿eh? Hemos avanzado bastante. Eso sí, yo no recordaba lo...
Tengo que caer fuego. Pero me suena de que había una puerta con cerradura. No me acuerdo. Bueno, pero mañana lo retomamos, porque si no, el juego se va a hacer eterno. Y le vamos a coger un poco. Ah, si tengo. Espérate, vamos a dejar aquí. Voy a coger el maletín, un segundo. No creo que sea el maletín, pero bueno, ¿dónde está el maletín? Oye, el maletín. ¿Dónde coño está el maletín? Yo he hecho algo con el maletín. Ahí está, con susto. No lo encontraba. A ver. No. Pues no, la llave de plata no es para el maletín. Vale, pues venga. Abrimos. Dejamos aquí el maletín. Ostras, y no había munición de esto. Sí, al principio había munición. Pero me da a mí que voy a dejar esto por aquí. Hasta que consiga munición en algún sitio. Vale, venga, vamos a grabar. La tontería lo que he hecho, porque tengo que volver a la caja. Cuando eso, venga, grabamos. Y mañana lo retomamos. Vamos a acabar un poquito. Hombre, llevo ya. ¿Cuánto tiempo rato? 23, casi. Porque yo creo que llevamos casi 2 horas y media, ¿eh? Por ahí. Lo que pasa es que en realidad el avance ha sido 1 hora y media. 1 hora y 40, porque como me han matado tantas veces. Vale. Vamos a dejarlo aquí.